Bienvenidos y bienvenidas, yo soy la profesora Daniela Fuente y esto es Actividad Física Adaptada. Agradecer al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación de Deportes de Rancagua que nos apoyan en la realización de todas estas actividades y como hemos ya comentado en anteriores cápsulas, en esto la idea es adaptar ejercicios de habilidades previas a los deportes. Adaptarlos no solo en la realización o ejecución, sino que también en los materiales que vamos a utilizar. Lo principal para realizar nuestras cápsulas es usar ropa cómoda. En este caso yo estoy con calzas y zapatillas. Tener una botellita de agua al lado para poder hidratarnos mientras realizamos los ejercicios. Y los materiales necesarios para cada cápsula. Para esta cápsula vamos a necesitar un piso. Algo acolchado para el suelo, recuerden que podemos utilizar lo que tengamos a mano, incluso hacerlo en nuestra cama. Y una botella vacía y un globo inflado, obviamente. Para comenzar, recordemos que siempre, antes de cualquier ejercicio, tenemos que hacer nuestra activación. Vamos a comenzar con una activación más dinámica, como lo hemos hecho en otras cápsulas. Vamos a comenzar subiendo y bajando. Muestro el brazo atrás, a la altura de los hombros, palmas arriba y subo y bajo. Hasta 15, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 11, 12, 13, 14, 15. Este mismo ejercicio nos puede ayudar a realizarlo. Y yo incluso lo puedo realizar sentada en el suelo o en un piso. Continuamos. Recordemos. Flexión de tronco. Flexiono cadera, rodilla, levemente, no hasta abajo, sino ahí solo para anclar nuestra cadera. Nuestro de frente. Y vamos a girar hacia los costados. Vamos a realizarlo un total de 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por 10 más. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este ejercicio lo podemos realizar en el suelo acostado, pero no movilizando nuestro tren superior, sino que tren inferior, llevando una pierna por sobre la otra y luego cambiando hacia el otro lado, con ayuda de alguien si es necesario. Continuamos, vamos a hacer un poco de piernas, calentamiento. Vamos a ir, brazo arriba, izquierdo, con rodilla derecha, se van a juntar, en este sentido. Como lo hemos realizado en otro, solo que ahora yo no estoy con mi apoyo, que siempre ha sido la escoba, pero sí podemos utilizarla. Podemos ir alternando o realizándolo primero con un lado y después con el otro. Comencemos. Vamos a realizarlo 10 veces en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora solo vamos a calentar piernas. Vamos a elevar nuestro costado, elevamos rodilla y giramos hacia atrás, pierna extendida, esta es la derecha, esta es la izquierda. Vamos a realizarlo 7 veces con cada pierna. Primero derecha, recuerden que esto no podemos ayudar, incluso nos podemos sujetar de una silla, de una escoba o de alguien. Y para elevar rodillas, si necesitamos ayuda, podemos realizarlo sentado y solo elevamos rodilla hacia el frente. Comencemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así hemos concluido con nuestra pequeña activación para esta cápsula. Para este ejercicio vamos a necesitar una botella vacía. En este caso yo tenía unas botellas guardadas para reciclaje y saqué una. Pueden utilizar lo que ustedes tengan a mano. Si no tienen una botella, puede ser una caja, un tarrito, hasta un basurero. Nos sirve solo de referencia, ¿ya? Y un piso o una silla. En todos los ejercicios siempre les he mostrado los ejercicios realizados desde un piso, pero recordemos que el piso no tiene respaldo. Ahora se los voy a mostrar cómo nos ayuda la silla a mantener el equilibrio. La silla con el respaldo nos ayuda a mantener el equilibrio para no irnos hacia atrás, mantener nuestro abdomen activado y poder realizar los ejercicios de piernas y elevación mucho más fácil. Coloco la botella ahí, al frente mío. Si yo estiro la pierna, la botella está casi a la altura de los pies. La botella está casi a la altura de los pies. En este caso, lo único que voy a realizar con mis manos, me voy a sujetar desde la silla, puede ser atrás, muestro atrás, sujeto atrás, ya, y voy a elevar. Uno, dos, elevo rodilla, extiendo pierna y trato de tocar la parte superior de nuestro implemento, en este caso una botella. Lo vamos a realizar 10 veces, 5 por cada pierna, en 3 series, con descanso en 3 series de 30 a 40 segundos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así ya llevamos solo una serie. Descansamos 30 a 40 segundos. Recuerden hidratarse. Es sumamente importante que entre los ejercicios nos hidratemos. Tampoco se trata de tomar la botella completa, porque si no vamos a quedar con nuestro estómago muy cargado y nos va a costar realizar el ejercicio. Vamos por la segunda serie. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos concluido con la segunda serie de 10 repeticiones, 5 por cada pierna. ¿Cómo podemos adaptar este ejercicio? Una de las adaptaciones es utilizar una silla en nuestro piso. Y una vez, si no podemos elevar bien nuestra pierna, podemos pedir ayuda a que alguien nos ayude a elevarla, sujetando desde aquí arriba y nosotros realizando la extensión en el rango que nosotros más podamos. Si no podemos llegar a esto, podemos llegar ahí, incluso un poco más abajo. Depende también de la altura del objeto que ustedes tengan al frente, el cual también puede ser adaptado. Vamos por la tercera repetición, la tercera serie y las últimas repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hemos concluido con este ejercicio. Para este ejercicio vamos a volver a necesitar un globo y una silla, o un piso, o un sillón, lo que tengan ustedes a mano y que sea más cómodo para ustedes. Vamos a sentarnos en esta silla
podemos aprovechar el respaldo y nos apoyamos atrás para mantener espalda recta. Y vamos a simplemente golpear con ambas manos por sobre la cabeza, juntas. Solo ese movimiento. ¿Cómo podemos adaptarlo? Podemos pedirle a alguien que nos lance el globo y nosotros simplemente devolverlo con una o con ambas. Incluso podemos pedirle a alguien que nos ayude a elevar lo más posible nuestro brazo si no tenemos tanto rango de movimiento. Vamos a realizar 3 series de 10 golpes cada serie, con un descanso de 30 a 40 segundos. Recuerden siempre tener su botella a mano para poder hidratarnos. Comencemos con la primera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Recuerden, ya que estuvimos trabajando con el implemento arriba, dejamos el implemento abajo y bajamos brazos para descansar. Aprovechamos de hidratarnos o incluso de pararnos para movilizarnos. Vamos con la segunda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos terminado con la segunda serie. Como pudieron ver, no solo le pegué con la palma de las manos o con los dedos, sino que también con el dorso de la mano. La idea es que siempre el golpe sea por sobre la cabeza, con ambas o con una mano, pero que no caiga el globo. Vamos con la tercera y última serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hemos concluido con este ejercicio. Para este ejercicio vamos a dejar de lado el piso o la silla y las botellas y vamos a utilizar un globo inflado, no muy grande. Y en este caso, esta vez, yo voy a utilizar un cojín. En videos anteriores he utilizado una mantita. Pueden utilizar un mat, una colchoneta o hacerlo incluso en la cama. Nos vamos a sentar en el suelo con las piernas extendidas, lo más cómodo posible. Y con ambas manos vamos a lanzar el globo hacia los pies, pero solo un para golpear el globo, para devolverlo hacia nuestras manos. Doy un ejemplo, lanzo, golpeo, vuelvo a tomar. El ejercicio es simplemente elevar un poco la pierna, muestro de lado, elevo un poco la pierna y golpeo con la punta o el empeine. Esto lo vamos a realizar en 3 series de 10 golpes, o sea, 5 con la derecha, 5 con la izquierda. Pueden realizarlo alterno o pueden realizar primero con la derecha y después con la izquierda. En mi caso, yo lo voy a realizar alterno. Comencemos con la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así hemos concluido con la primera serie de 10 golpes. ¿Cómo podemos adaptar? Nos podemos sentar apoyadas en la muralla. O incluso, si no queremos estar en el suelo y nos incomoda estar aquí en el suelo, en esta posición, no podemos sentar y realizar este mismo ejercicio en una silla. Nos pueden ayudar, pero claro, nos pueden lanzar el globo. Si estamos en una silla, nos pueden lanzar el globo y nosotros solo elevamos levemente y golpeamos hacia el frente. Si no tenemos mucho rango de movilidad. Vamos por la segunda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9 y 10. Y así hemos terminado con la segunda serie de 10 golpes. Recuerden hidratarse entre cada ejercicio. Yo sé que lo repito muchas veces durante la cápsula, pero es sumamente importante que nos mantengamos hidratados. Tampoco nos colapsemos el estómago con tanta agua. Dejo de pequeño sol. Vamos con la tercera serie y última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hemos terminado con este ejercicio. Como siempre, para terminar necesitamos elongar. Hemos realizado esfuerzos en rangos de movimiento que no es común realizarlos. Entonces es necesario relajar y distender nuestra musculatura para que no nos lesionemos. Comencemos. Voy a sentarme en el suelo. Abro las piernas. No muy abiertas ni tampoco tan cerradas. Voy a ir al frente lo que más pueda y me mantengo 10 segundos. Si llego hasta ahí, no importa. Si llego hasta más allá, no importa. ¿Cómo voy a saber si lo estoy realizando bien? Va a tirar. Voy a sentir un tirón pequeño. Tiene que ser pequeño. En la zona media de la pierna. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realizo la misma extensión sin flexionar rodillas, pero voy ahora solo hacia el pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo a posición inicial y ahora voy a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Suelto. Junto mis piernas y voy a tratar de tocar la punta de los pies. Si no me alcanza o no llego, no importa. Hasta donde llegue y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y relajo. Suelto. Voy a apoyarme en mis rodillas, mis glúteos van a tocar mis talones y yo voy a extenderme lo que más pueda para estirar mi espalda. Y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierra. Voy con tren superior. Recuerden que a pesar de que la mayoría de los ejercicios lo hicimos con las piernas, es necesario de igual forma que relajemos nuestros brazos. Voy al frente, brazo izquierdo, cruzo como si fuera a tocar el hombro contrario y con la mano que me queda libre, presiono a la altura del codo contra mi pecho y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo con la derecha. Brazo al frente, cruzo y con el otro brazo, a la altura del codo, presiono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a relajar mis muñecas, relajo muñecas, palma hacia el frente y con la otra, incluyendo mi dedo pulgar, tiro hacia atrás, sin flexionar codo. Mantengo el codo extendido y tiro hacia atrás lo que más pueda. Va a tirar esta parte del brazo y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Suelto. Y ahora voy con la otra.
palma hacia el frente, incluyo mi pulgar hacia atrás sin flexionar codo. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajo. Mi cabeza la llevo hacia un lado, la descanso sobre mi hombro y solo por atrás, solo por atrás, no voy a girar completa la cabeza, sino que voy a movilizar por atrás mi cabeza, voy hacia el otro lado y mantengo. Vuelvo a levantar lentamente para no marearme. Y así hemos concluido con la elongación de esta cápsula. Espero que les haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta, sugerencia, déjala en los comentarios. Búscanos nuestro fanpage en Facebook. Síguenos, hay miles, cientos de videos para toda la familia. No olvides darle me gusta si es que te gustó y déjanos tus ideas.